Buenas noches público, amado, ansiado, querido eh, Bienvenidos a esta primera edición de Letras para Compartir Un programa en el que vamos a entrevistar a escritores mexicanos y latinoamericanos Para extraerles sus más oscuros cilindros de los libros eh, El día de hoy tenemos a un gran invitado que en un momento les vamos a presentar Pero antes me gustaría primero agradecer a la brigada por arroparnos con este programa Y específicamente a Oscar de Pablo que por esta ocasión para que nuestro invitado pudiera estar el día de hoy recorrió su programa una hora antes muchas gracias Oscar eh, estamos muy contentos del invitado que tenemos el día de hoy así que no digo más vamos a presentar su semblanza con un pequeño video que le preparamos Soldán nació en Bolivia en 1967. Es escritor, profesor de literatura latinoamericana y director de la Facultad de Estudios Románicos en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Es autor de 12 novelas, entre ellas Río Fugitivo, Norte, Los Días de la Peste y Allá Fuera hay Monstruos. Es autor de seis libros de cuentos, entre ellos Las Máscaras de la Nada, Las Visiones y La Vía del Futuro. Ha escrito los libros de ensayo Alcides Arguedas y la narrativa de la nación enferma y Segundas oportunidades. Almadía publicó Tiburón, una antología de sus cuentos. Sus obras han sido traducidas a 12 idiomas y ha recibido galardones como el Premio Juan Rulfo de Cuento por Bochera y el Premio Nacional de Novela de Bolivia por El Delirio de Julio. El día de hoy lo tenemos presentando en su nuevo libro, La Mirada de las Plantas, editado por Almadía. Así es, está con nosotros Edmundo Paz Soldán. ¿Cómo estás, Edmundo? Bienvenido. Muy bien, eh, Maranten. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Perfecto. Eh, bueno, antes, que, antes de introducir eh, e irnos poco a poco a agarrar calor para hablar del libro, eh, pues sí quisiera decir que, que, que este libro es, es una llave porque no solo está inaugurando, eh, como ya lo sabrán probablemente, a Almadía España a sus 17 años, sino que también está inaugurando nuestro programa. Entonces, felicidades, Edmundo. Much <laughs> Muchísimas gracias, feliz de abrir puertas. <laughs> Perfecto, bienvenido. Oye, eh, bueno. Primero, eh, quisiera que, que nos contaras un poco, ya, ya introduciremos de qué trata el libro y de qué va, pero primero cuéntanos un poco la historia. Es, es un libro que fue fácil su publicación, estuvo eh, guardado o enlatado un ratito, o ha sido algo muy, muy orgánico, muy fluido, ¿cómo te ha ido en las presentaciones? ¿Cómo lo han recibido? Cuéntanos. Bueno, la historia de este libro, o sea, ¿la, la historia larga quieres o la corta? La que tú quieras, la larga, pues aquí. Bueno, la larga, yo estuve hace más de 10 años, la primera vez que estuve en esta zona del Amazonas, en la frontera entre Bolivia y Brasil, allá por el 2011, y me impresionó mucho el lugar. Eh, creo que antes de, de de tener una historia, decía yo tenía una idea de querer escribir una novela ahí, y yo hablé con. No, en realidad, primero quería hacer un libro de no ficción, hablaba con la gente. Y luego me di cuenta que habían cosas que no, me, no querían que sean públicas, que entonces me di cuenta que quizás era mejor nomás escribir una novela. Pero claro, entre la experiencia personal de lo que estuve ese año y, y los años que tenía que esperar a que se des, mi imaginación se, de, de, se des, de, despegara y se alejara un poco de, la, de, de los hechos. Y eso tomó como unos cuatro años. El libro lo comencé a fines del 2015. Lo es escribí buena parte del libro hasta digamos el 2018 y más o menos el 2019 fue cuando comencé a buscar eh, editoriales a través de mi agente y ahí tuve la suerte de tener una muy buena una recepción muy positiva de parte de, de almadía. solamente que después llegó la pandemia y, y, claro. y claro como ellos tenían el proyecto de que el libro fuera para este pro proyecto en España, el proyecto en España también se retrasó hasta bueno, hasta, hasta ahora, ¿no? Y, y, y bueno, en estos últimos años, desde el 2018, sí he estado revisando el manuscrito, puliéndolo, pero ya buena parte del libro ya estaba. Ok, digamos que fue un libro que primero necesitó un buen reposo, que luego necesitamos mucho reposo cuando algo nos impacta mucho, ¿no? Supongo que tu experiencia por allá fue algo muy alucinante tanto que no. necesitó esos, esos años, ¿no? Bueno, sí, eh, sobre todo la, la cuestión de, de, de alejarme de la experiencia personal y, y, y comenzar a, a imaginar una novela a partir de lo que había visto, lo que había hablado con la gente, y además dejar que la imaginación ocupara el lugar central, ¿no? Está los hechos que yo vi o que ocurrieron allá están muy muy escondidos eh, y esas, y eso sí tomó como cuatro o cinco años de, de marinado para que la, la la historia pudiera despegar claro y bueno, introduciendo un poco ahora sí la historia del libro, este, la trama va de, está en un laboratorio en, en la Amazonia y están experimentando con voluntarios en, con una planta que se llama Alita del Cielo y por medio de esa planta y de las alucinaciones que les produce a los voluntarios están creando un juego de realidad virtual eh, y para hacerse cargo e inspeccionar a esos voluntarios pues está nuestro querido doctor Ray un ser muy cuestionable que viene huyendo de un escándalo y de una situación complicada en su trabajo anterior ¿no? y a lo largo del libro nos vamos de la mano de ray del protagonista para descubrir qué es lo que se hace en ese laboratorio además de los experimentos no entonces el doctor experimenta con la planta y, y descubre una que otra verdad que es bastante compleja y sorprendente al final ¿no? y, y de hecho me pareció curioso bueno, ya, ya hablaremos de los temas que yo sospecho que te, que te preocupan o que tienes por ahí latiendo. Pero para empezar, eh, he escuchado en, en varias entrevistas que, que has dado que tú querías dialogar con la novela de la selva, ¿no? Con ese género, pero que lo que buscabas era darle un giro, un giro distinto, ¿no? Que, que fuera, no sé si un poco más con la actualidad o con tu, o con tu historia o tus preocupaciones. Cuéntanos, eh, ¿Lograste darle ese giro? ¿Consideras que, que lo lograste? ¿Cómo te sientes? Bueno, lo que pasa es que sí, es una tradición muy, um, eh, muy, res, muy respetada. Hay muchos es, libros de nuestro corpus eh, latin, eh, canónico latinoamericano que tienen que ver con la selva, ¿no? Desde eh, eh, la vorágine, los pasos ah. perdidos, la casa verde. Entonces, cuando te acercas a esa. A esa a ese corpus tan monumental, pues te dices que qué puedes hacer o qué puedes decir, como no, entonces al, al principio quizás por eso era que yo quería escribir una cosa más de, de no ficción, un poco con esta idea de ver la, la selva hoy, el Amazonas hoy, pensando en que el Amazonas es casi como el grado cero lo he dicho también antes el grado cero de la crisis ambiental en el continente no y no solamente en el continente no lo que en el Amazonas lo que pasa en el Amazonas va a definir buena parte de nuestro futuro y, y, y claro la, en ese lo que, lo que digamos la, la, la intuición que me acompañó y que me ayudó a, a imaginar esta novela fue, algo que quizás era al principio incongruente que tiene que ver con el hecho de que yo pienso que hoy casi todas nuestras relaciones con casi nuestra forma de interactuar con el mundo está casi todo mediado por la tecnología y esa y eso que quizás se presenta más de manera más obvia un espacio urbano pensé que sí que también tenía que aparecer en este en, en este mundo de la de la selva y a partir de ahí se me ocurrió eh, juntar eh, esta cosa de una cosa de, de tecnología y realidad virtual con un paisaje eh, con este paisaje selvático. Y quizás esa para mí es eh, como el, el, el giro que le intenté dar a la, a la, a la, al, al género, al subgénero de la novela de la selva, de tratar de verlo de, de, de otra manera, de tratar de acercarme al problema, a través también de esta mediación eh, tecnológica, juntar plantas con, con realidad virtual, digamos. Esa era un poco eh, la idea del proyecto que al comienzo, claro, que, que fue lo más difícil ver cómo podían encajar estas cosas, porque al principio no parecía que encajaran de manera muy natural. Claro. A propósito de, de ese giro, yo la verdad tengo una... Una propuesta que para mí puede ser un gran giro acerca de la novela de la selva con este libro que, que nos estás trayendo el día de hoy, pero te la voy a decir un poquito más adelante. Dame uh -huh. chance. Y a propósito ahora de lo, del tema de la realidad virtual, que pues es una, es una interrogante, no, no es actual, ¿no? Ya, ya tiene un. Eh, todo un paraje hacia atrás no solamente en la literatura sino también en el cine no el cine las series lo han explorado mucho últimamente digamos que sí es una una cuestión de preocupación eh, quizá generalizada pero a ti personalmente, ¿Por qué, ¿Por qué te preocupa o te interesa esta cuestión de realidad virtual y, y más, más adelante, como lo propones, pues de la extracción de datos, de los datos personales? ¿Pero por qué a ti te, te preocupa, te llama? Bueno, en realidad a mí siempre me ha fascinado la forma en que la, la, eh, los avances tecnológicos han hecho que la, digamos, la, sea, sea cada vez más, más fácil replicar eh, lo, lo, lo original digamos y no solamente replicar lo original sino también engañar a la gente de que no sabe muy bien cuándo es la realidad y cuándo es el simulacro este es un tema que está hace mucho en la ciencia ficción está en borges está en philip dick y solamente que con los años pues eso digamos eh, eh, la, la tecnología ha hecho que pues yo me acuerdo cuando hace 20 años cuando la gente se maravillaba como, como se podían manipular imágenes con Photoshop, digamos, pues en estos 20 años eh, Photoshop ha quedado un poco atrás, ¿no? Y hay otras, eh, ahora otras, eh, ser, eh, te otras te tecnologías mucho más avanzadas, ya no solamente con fotografías o imágenes quietas, sino también con... Imágenes en movimiento, por ejemplo, eso que, que ahí habla la novela de los, de los deep fakes, que también se utilizan para campañas políticas, manipulación política. Entonces si, siempre pienso en las posibilidades eh, políticas y sociales eh, negativas de estas tecnologías, porque pienso que a veces nosotros como nuestras sociedades eh, adoptan las nuevas tecnologías simplemente porque son nuevas. Y no necesariamente pensando en la cosa crítica, si es que esto va a ser positivo o no para una sociedad. Nunca hay debate, simplemente primero la adopción y luego viene lo, la, la discusión. Entonces, eso, eso es, es un tema que siempre me ha, me ha interesado, el de, la, el de la tecnología. Y claro, la realidad virtual es un espacio donde sí van a haber muchos, están habiendo muchos avances ahora mismo y van a haber muchísimos avances, algunos de ellos positivos, lo que menciona también la novela de que hay centros de, de clínicas, en, por ejemplo, en Barcelona hay una clínica que trabaja con, con, con hombres que, 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 han, que han sido abusadores o han sido uh -huh. acosadores y que se los pone a través de la realidad virtual más bien en el otro lugar de la, de la persona abusada o de la persona acosada para que vean, para que ellos sientan en, en carne propia, entre comillas, en, en carne virtual pro, encarna, encarnada, eh, qué significa esa, esa, esa experiencia. Pero también el otro lado es el, el lado que a mí me, también me, me, me interesa, me preocupa más, que es el hecho de que, claro, eh, así como en la naranja mecánica, pues la realidad virtual, un, un gobierno también puede hacerte decir cosas a través, mostrándote imágenes que no son, pero que tú te las puedes creer por el, por el poder mismo de, de esta tecnología. Y estamos pensando que estamos solamente en la infancia de esta tecnología, o sea, que, que no, cómo será en 10 o 20 años. Eso, eso me parece que es algo que va, me interesa mucho explorar. Uh -huh. Claro, y es que además... Eh... Me pareció también una, una buena propuesta que lo mencionas en la novela acerca de, de esta mecánica de, ponerle al abusa, de poner al abusador en, en, el, en el lugar de la víctima, de qué es lo que siente o sentiría, pero que se pregunta si, si frenarían su abuso o no, ¿no? sino uh -huh. que tendría el efecto de más bien provocar el abuso. ¿no? O continuar, o incluso encontrar ciertos eh, placeres extraños, no solo en provocar dolor, sino en vivirlo. ¿no? Y esto me lleva a una, a una cosa que, que pensaba mucho mientras te leía: eh, esta búsqueda, su, bueno, me imagino que se debe a muchas cosas, ¿no? Esta búsqueda de. De ver qué puede hacer la mente sola sin el cuerpo, ¿no? Es decir, dejando al cuerpo sentado o acostado en una silla, en una cama, mientras la mente eh, aparentemente se independiza y tiene su propia experiencia. Eh, pensaba, ¿tú a qué crees que se deba eh, esta, esta sed o esta interrogante? Este interrogante de intentar entender. ¿Qué pasa con la... Esta, en esta disociación de la... Ah, al... Es decir, ¿por qué queremos explorar a la mente sin el cuerpo? ¿Por qué queremos explorar a la mente? No, o sea, justamente yo creo, y esto digamos, eh, lo que es interesante con la con la realidad virtual en, que, que, que te cuando digamos hay una una realidad virtual que puedes utilizar en tu casa en un PlayStation y ponerte aquí el casco y esa es la en, en la que solamente eh, solamente aparece tu solamente tu, tu mente en la que exploras pero hay otras realidades virtuales mucho más avanzadas que en las que te ponen un buzo que tiene puntos o sensores en todo tu cuerpo un buzo háptico, háptico como se llama que en el que básicamente también tus terminaciones nerviosas supuestamente la experiencia Debería ser también eh, corporal pero eso creo que es algo muy caro y está muy solamente para unas cuantas personas en este momento creo que lo que da la tecnología es solamente para la exploración de la experiencia en el en, 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 en la cabeza no creo que te, creo que desde el principio en nuestro o sea la forma en que se ha definido Occidente, eh, y, y por si acaso no es que yo diga que yo estoy de acuerdo con eso, sino que lamentablemente ha sido así, ha sido esta, sí. esta cuestión cartesiana de la separación entre, entre, entre cuerpo y cabeza, no pienso luego existo, o sea que es la cabeza la que nos, nos da la, la no, no dice siento luego existo, sino pienso luego existo, es la cabeza la que nos da la, la identidad, y eso creo que esa, esa dualidad ah, creo que es lo que ha ha acompañado el, el, el proyecto de Occidente del cual somos mal que bien parte de ese, de ese proyecto, pese a estar en la, o sea, estamos en, en este lugar in, 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 incómodo, pero somos parte de ese proyecto y muchas veces eso ha hecho que nosotros mismos vayamos contra otros tipos de saberes nacidos en nuestras propias culturas que... En, no son necesariamente de no, 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 no necesariamente tienen ese le dan ese, ese énfasis a la a la, a, la, a la a la cabeza como este otro proyecto de occidente. Claro, y es que es decir, yo, yo tenía una respuesta a eso o al menos lo había pensado mientras te leía justo a propósito del personaje del Doctor Dune. Entonces, eh, yo sospecho o me atrevería a decir que estamos buscando esa separación de la mente y del cuerpo, donde la mente tenga su propia exploración, pero más a la manera de un sueño lúcido en el que se comporta a placer lo que estamos viendo, justo porque no podemos hacer duelos, ¿no? Es decir, que exactamente la propia tecnología es la que nos da como una fantasía de que podríamos existir sin mucha dificultad, ¿no? Es decir, desde abrir una ventana, desde comprar con un clic, desde aceptar las cookies, de un montón de cosas que, que se han vuelto fáciles, pero hay cosas que nunca van a ser fáciles, por ejemplo, un duelo. Y bueno, aquí revelando un poquito de la historia, eh, pues el doctor Dune, lo que vemos desde el principio es que vivió una tragedia, según su versión, ¿no? Entonces, que eh, su esposa huyó con, sus, huyó con sus hijos y ya no los volvió a ver. Entonces, él, dentro de, esta, dentro de este juego virtual, está tratando de replicar desesperadamente eh, la visión de, de sus hijos, sobre todo, ¿no? Digo, también de su esposa, pero sobre todo de sus hijos. Y pienso como de todas las posibilidades en las que podría tratar de, de, de crear ese juego, justo va hacia ese lugar que no quiere vivir en dolor, pues. Entonces, yo me imaginaba, bueno, pues claro, o sea, si el cuerpo de pronto es, es lo que duele. O lo que lo que a veces incluso decimos que estorba, porque, porque envejece, porque tiene hambre, porque eh, le pasan cosas fuera de, de, nuestro, de nuestro control o de, o, de, o de lo que nosotros podamos planear. Entonces pienso, claro, pues si cada vez nos es más difícil enfrentar duelos y, y vivir ciertos dolores que hay que transitar, pues entonces porque no separo mi mente, me voy a otro lado donde yo pueda crear mi propia fantasía y que duela menos, ¿no? Pero bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, si, o si... Sí, pues, bueno, de hecho, ¿sabes? pero también habría que pensar y añadir una, un, un, un nivel más a lo que estás diciendo, eh, y creo que por ahí la novela también lo menciona, el hecho de que hay, a, a, ahora mismo hay un, hay un programa de re, reality TV eh, de, 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 en Corea del Sur con la realidad virtual. Eh, por el cual se hace que hace como que la, la, la que hace, eh, reúne a la gente con familiares o amigos muertos no y en el, clip, en el clip que yo vi y que está en YouTube es una mujer joven de unos 29 30 años que se va a reunir en la realidad virtual con su hija fallecida de 6 años y claro cuando vea la en el en la experiencia de la realidad virtual, cuando ve a su niña acercarse, ella de verdad cree, o sea, parece que o sea, se pone a llorar. Claro, eso hace buenísima televisión, ¿no? La gente está uh -huh. ahí como conmovida viendo, pero si te claro. pones a pensar también a través de la realidad virtual, también la cuestión del, del duelo, la forma de o sea, nuestra relación con la muerte, también se va a alterar, porque es como que. Uh -huh. Nos cuesta aceptar simplemente la, neces la necesidad del duelo y, y de la pérdida, y la realidad virtual termina siendo puede terminar siendo también un sucedáneo que nos permita tener una cierta ficción, como un poco la del doctor Dunn, de querer buscar algo que quizás ya no está ahí, ¿no? Y que es una especie de réplica o simulacro que nos va a hacer, pensar nos va a hacer redefinir nuestra misma relación con la, con la muerte. Sí. sí, claro. Y bueno, hay una pregunta que, que yo quería hacerte, eh, porque yo mientras, le mientras leía, hay una, hay una parte, digo, la novela está narrada, este, ¿cómo decirlo?, de forma normal, <laughs> pero de, de pronto aparecen los viajes lisérgicos poco a poco y después ya comienzan a, a fusionarse con el resto de la trama. ¿no? Pero cuando yo leí los viajes lisérgicos, eh, Sí, sí, tuve que detener la lectura en, en más de una ocasión cada vez que aparecía uno de esos viajes y, y después de descansar esa misma noche, yo tenía un tipo de sueño así. Te lo juro, no, me produjiste una, unos sueños bien, eh, bien oscuros, bien locos, me acordé de cosas rarísimas que ya no tenía presentes en mi vida, me, me acordé de, de la bully, de la secundaria, de, un, de cosas que estaban justo oscurecidas en mi memoria, porque pues son dolorosas, pero que la lectura eh, de, me devolvió, como que me devolvió a la superficie. Y entonces pensaba que, Justo eh, lo que está tratando de hacer el doctor Dunn es este, tener la experiencia, como tú lo dices, de drogarse sin drogarse, ¿no? Es decir, que entres a, a la realidad virtual y te produzca el viaje lisérgico que produciría la planta, pero sin consumirla y sin tener la consecuencia en el cuerpo, ¿no? Pero no sé si, si, si alguien más te ha mencionado que tú lo hiciste. <laughs> es decir, tú estás produciendo esa experiencia justo como de viaje de viaje eh, alucinante, uh -huh. pues yo no me tomé nada, yo no me tomé nada mientras te leía, <risa> <risa> yo solo te leí. Entonces eh, mi pregunta va, eh, ¿tuviste algún método o, o cómo fue que narraste tus viajes lisérgicos? O, o fue en la en plena conciencia, ¿cómo fue? Bueno, eh, bueno, me acabas de hacer el mejor elogio que me puedes hacer, que es decir que que algo de la novela te ha quedado en los, en los sueños. Eh, bueno, el, yo en principio creo que querías, incluso in, incorporé en, en, la, en la novela, había como, ahorita ahora creo que quedan tres viajes principales, pero creo que en, la, una, en una versión inicial había como seis o siete. Y por suerte, digo, por suerte una amiga que leyó el manuscrito me dijo que, que eran que eran demasiados y que ya la, la novela se llevaba ya al otro lado y que más bien lo interesante que a ella le pareciera que la forma en que esos viajes contaminaban el resto de la novela y que por lo tanto quizás era mejor dosificarlos en el buen sentido de la palabra. Eh, me costaron mucho, reconozco que me costaron mucho porque había que encontrar cierta, lo, lo que podemos decir, cierta lógica y lógica. Uh -huh. Es decir, algo de conexión tenía que haber con la vida del personaje y también con lo que estaba viendo afuera, pero también tenía que estar lo suficientemente distorsionado para que te insinúe que no estás leyendo la realidad tal cual, tal cual es, sino a través de la experiencia lisérgica del protagonista. Entonces, eso era difícil porque al comienzo... Cuando intentaba hacer las primeras versiones, pues me salían cosas muy, ya, muy traídas de los pelos, muy desconectadas. Entonces tenía que buscar una que, que, esas, que esos viajes también contaran a su manera un, una historia. Y ahí fue que se me ocurrió, porque eso no era parte de la idea original, ahí fue que se me ocurrió que también el protagonista Ray tiene algún tipo de trauma de la infancia o la adolescencia que tiene que ver con, con su hermana, en este caso, o con su hermanastra, o con lo que pasó en su familia, o con su madre, y su que es una, una promotora de, de concursos de belleza. Entonces, ahí poco a poco, a través de los viajes, fui armando al personaje, porque reconozco cuando comenzó la novela, eh, Ray era como una especie de tábula rasa, que llegaba... Sí, yo sabía que él había, estaba huyendo de un escándalo en, la, en, en una clínica, porque decía... ¿Quién puede llegar a este pueblito fronterizo? Un doctor, si quieres contratar a un doctor, un buen doctor quizás no iría a un pueblito tan pequeño. Tiene que ser un, alguien que tiene un pasado turbio. Eso es lo que yo pensaba. Uh -huh. Entonces, eso sí, eso, era, eso tenía claro que tenía un pasado turbio, Ray, pero no sabía nada de su historia familiar. Y creo que eso fue, me ayudó a, a situar, por decirlo de alguna manera. Eh, esos, esos viajes que cuenta la novela. Claro, entonces más bien lo que te, lo que te reveló más del personaje fueron, fueron sus, sus viajes lisérgicos, que tal cual una historia armada, ¿no? Previa. Sí, y claro, y, y parte de la misma, la misma idea de la narración, decía, la narración tiene que sugerir, pero no puede contar. Y más a un, un otro nivel que quizás era complicado, pero decía. Al final de la historia de los dos viajes, él o sea, saca algunas conclusiones, pero la insinuación es que la alita del cielo no necesariamente dice la verdad, no, porque eso también es un uh -huh. juego con todo este mundo del, de, la, de las terapias alternativas o la cuestión New Age, o sea, pues es. Entonces la planta, la planta me ha revelado una verdad, dices, no, eh, tú la interpretas, pero no necesariamente la, puede ser un oráculo, porque la planta te puede engañar, ¿no? Eso era un poco lo que yo quería jugar con esta idea de que al final Ray tiene una, una versión de la historia, pero no sabemos si es eso lo que verdaderamente ocurrió, lo mismo con el Dr. Dunn. Claro, exacto. Y es que te lo preguntaba porque yo recuerdo mucho a un profesor que nos decía que no había nada más difícil que narrar que un sueño, ¿no? Digo, en este caso no es un sueño, pero es una experiencia cercana a lo nírico, ¿no? Ajá. Entonces, porque decía, es que necesitas que haya coherencia justo, pero no es la misma coherencia de la realidad. Sin embargo, no puedes perder al personaje ni a su historia, ¿no? Entonces, para, para narrar los sueños era lo más complicado, ¿no? Lo. Por eso te, pues, te pregunta me surgió sí, esa creo que mí? Sí, en, en ese sentido creo que lo mejor que pude hacer eh, era reducir los sueños, porque sí me, me, me costaba mucho y tampoco quería que, que la novela se convirtiera en una especie de escritura automática, ¿no? Quería que uh -huh. hubiera una historia dentro de ese, dentro de esos viajes. Claro. Oye, y ahora que hablas de, de la experiencia eh, con plantas alucinógenas que no precisamente son oráculos, um, he escuchado mucho que, que se dice que, que la novela, digo que se dice porque yo no estoy de acuerdo, que la novela trata mucho de una cuestión medioambiental. Y si bien la, la, la toca y va y va un poco en ese, en ese tenor, no creo que trate tal cual de eso, ¿no? Y eh, mi pregunta sería, eh, ¿por qué crees tú que la, que la causa medioambiental no sea de las más, más populares, aunque parece de las más urgentes, o no parece, es de las más urgentes, pero no es tan popular ni tan, ni tan seguida como otras causas? ¿Tú, tú a, qué, qué, a qué crees que se deba? Bueno, yo, lo, yo leí... Um... Una respuesta que, o sea, te puede dar muchas respuestas psicológicas, so sociológicas, económicas, o qué sé yo, ¿no? Pero creo que un filósofo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero lo hablaba en otro contexto, pero él decía: no hay cosa más difícil para el ser humano que tener empatía por un ser humano que todavía no ha nacido. Es decir, con esa palabra dice: Este es el futuro que vas a alegar a tus hijos. Dices, ¿no? Así, eh, es la peor forma de intentar convencer a alguien. decir, tienes que hacer esto para que los, los ciudadanos de dentro de 50 años te lo agradezcan y vivan en un mundo mejor. Eh, si te cuesta tener empatía con la gente que te rodea, es mucho más difícil tener empatía con un mundo, con lo que va a ocurrir dentro de 30 o, o 40 o 50 años. Lo vemos siempre muy lejano y muy, le, muy fuera de nuestro alcance. Y dices, y yo la quiero pasar bien, que ellos ya se las arreglen y que y, y listo, ¿no? Entonces, el, 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 el problema de hoy este, patea hacia el futuro. La única forma en que nosotros podamos responder a la crisis ambiental es cuando sintamos que nos está pisando los talones, como ahora mismo con los incendios, con los glaciares que se derriten, con el, las olas de calor, con las sequías. Ahí cuando se te está acercando eso, yo creo, yo, mi, mi esperanza es que ahí tengas empatía porque sabes que ya no estás hablando de un mundo dentro de 50 años, sino de un mundo dentro de 10 años, de lo que va a pasar dentro de 10 años. Esa sería como mi, mi, mi respuesta en cuanto a, a, a lo que tú dices originalmente. Eh, sí, no, o sea... El tema central de la novela tiene que ver, si vamos a hablar del tema central es de, lo, de la, lo que está ocurriendo con, en el Amazonas, tenía que ver más que nada con la cuestión extractivista, uh -huh. ¿no? que por un lado tiene que ver con el pasado de la explotación del caucho en esa zona, eh, que la cuenta Alvarenga y todos estos, ¿no? estos, los indígenas que están ahí eh, trabajando en estado de semi-explotación en la, en la zona, eh, hoy en no, no no es una cosa solamente de 100 años y y pensaba en, en la cuestión de la, extra, de la extracción también de la extracción de lo que se está tratando de hacer con la planta de la, de la forma en que tenemos una relación instrumental con con las plantas o con el medio ambiente o con los bosques o con las selvas no de que no 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 los vemos como o sea, los vemos como eh, las plantas nos fun funcionan a medida que no sirven a nosotros, ¿no? Eh, y eso es un poco, eso podría, no sé, podría tener una relación con una, con una cuestión eh, ecológica de la necesidad de replantearnos nuestra relación con, las, con, la, con los, uh, los bosques, con los animales, con... pero. Pero no es necesariamente una novela ecológica, puedo decirlo de, mm -hmm. de una manera directa. Sí, exacto. Es que eh, ahora que pensaba también por qué, la, por qué la causa ecológica no sería tan popular, eh, creo que sí tiene que ver por la forma en que está representada o no en el arte y en los medios, porque siento que para otras causas ha ayudado mucho su representación en el arte y en, y en algunos medios de comunicación o los propios testimonios. Eh, causas de LGBT, de feminismo, por ejemplo, pero la, la cuestión medioambiental, pues de pronto no ti, no está tan representada, ¿no? O es difícil, eh, difícil representarla en el arte. Por eso tu libro se me hace un gran libro. Entonces es como es como aproximarse a la cuestión medioambiental, no solamente eh, apareciendo con imágenes de urgencia o de, o de necesidad o de llamados que en realidad han, es poco probable que se respondan, ¿no? en cambio se, se focaliza en las en las relaciones humanas y justo se, se había pensado que el gran tema de la novela era la, la extracción y no solamente en el en el contexto de la selva sino también por ejemplo lo que hacen con los voluntarios lo que hace el doctor ray con, con los videos de las mujeres no porque hablando un poco de los deepfakes que hace que hace ray pues eh, capta video de las mujeres y después los pega en, en una actriz porno que se le parezca, ¿no? Y eso los sube a otras páginas. Entonces, esta forma de, de extraer todo el tiempo, ¿no? De, de la planta, de los voluntarios, de las mujeres, de, de la propia selva. Entonces, el tema de la, de la extracción no solo se vuelve como una especie de panfleto ecologista, sino más bien un tema humano y urgente, ¿no? La. Todo esto causa de la voracidad, ¿no? de, la, de la voracidad. Y, y también eh, vi que apareció un tema, igual, si me equivoco, dime. Eh, se explora de pronto mucho la, la cuestión de, de los hombres y la agresión. Porque, claro, que, la, que en la novela hay personajes femeninos, ¿no? Pero los personajes más focalizados son los, son los masculinos. Y veo mucho en. Este, esta visión de cómo es que para ellos brota la violencia, o sea, en qué momento algo se quiebra y, y se desata y entonces se manifiesta en el exterior, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo, lo vemos en Ray, lo vemos en El Doctor Dune y un poco en El Gigante, aunque no, no tan aproximado, pero también en El Gigante. Eh, ¿Esto es un tema que a ti te preocupa o, o se, se tocó en la novela como un poco que brotó, que floreció? No, de hecho, yo, o sea, cuando leí um, un reportaje sobre un doctor eh, del equipo de gimnasia de la Universidad de Michigan, que luego fue también doctor del equipo de gimnasia de la selección de los Estados Unidos y que fue acusado de, no sé, 400 o 500 casos, una cosa así. Eh, absurda la cantidad de, de, de abusos eh, que había cometido este doctor en una situación de poder con, con gimnastas, pensando en toda la cuestión de la masculinidad tóxica. Eh, y yo desde el primer momento, cuando estoy hablando de hace siete, seis años, 2015 cuando se me ocurrió el personaje de Ray una de las cosas que pensé era que era una... Que claro, lo, lo de este doctor de Michigan era como una, una cosa así ya extra large, digamos, ya una cosa ya excesiva, pero pensaba yo que quis, así como hay este, eh, digamos, estos casos dramáticos de, de tipo, no sé, eh, a Harvey Weinstein o ¿no? estos personajes eh, eh, ¿no? que, que han llegado así a la, a la esfera Jeffrey Epstein o ¿no? podemos seguir, ¿no? De, a, eh, también en el día a día, en la cotidianidad, están toda esta otros, todos estos hombres que eh, cometen eh, todo tipo de abusos que quizás no van a llegar a los periódicos porque son más, más de bajo nivel, pese a que no son menos importantes para, mí, para mi forma de ver. Entonces yo pensaba en, en Ray como uno de estos uh, doctores o terapeutas de, de medio pelo en ese sentido de que, de que abusa de su condición de poder, que tiene ahí su, sus traumas uh, en cuanto a su relación con las mujeres, uh, tiene su, su, su cuestión así voyerista, uh, no exhibicionista, más bien es alguien que parece como que se que se, se le pone una mujer al frente y se, se asusta y necesita la pantalla como un freno, una forma de, de ejercer su, su, su poder o su control, porque en el, en el día a día no lo puede hacer. Entonces, eh, creo que son más los, los, los abusadores del estilo de Ray que esos sí. grandes personajes mediáticos que, 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 que aparecen en las, en las noticias, ¿no? El, el médico de la provincia, el, el profesor de gimnasia de la escuela, ese tipo de me, yo veía a Ray como una como un personaje así medio, medio banal en su uh -huh. en su abuso eh, y sí pues es eh, es uh... claro, y es que eh, justo ahora que hablas de, de esos de esos crímenes que parecen más silenciosos pero no por eso son menos graves también, mientras leía la, la forma en la que se comporta Rai con la cuestión de, de los deepfakes, de los videos, me acordé mucho de un caso, porque yo antes trabajaba en un periódico, era un periódico feminista, entonces eh, me tocó tratar una noticia de una chica a la que otra persona, no, nunca se supo bien que, quién había sido, pero al parecer había sido un hombre, eh, sube fotos de ella con su, en su despedida de soltera. Y en la despedida soltera fue una despedida soltera X normal, pero pero las las vincula con una un video pornográfico de una despedida de soltera donde la protagonista del video se parecía mucho a la chica. Entonces lo hizo pasar como si fueran la misma. Y no, bueno, la chica perdió todo, o sea, se iba a casar, ya no se casó, perdió a su pareja, perdió su trabajo, no, no sé, no te sabría decir, pero estaba a punto de suicidarse, al menos cuando nosotros estábamos tratando la noticia, ¿no? Y pues son, son crímenes que, 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 comete gente que no es nadie en, en apariencia, ¿no? Así, gente X, gente de a pie, gente que nadie voltea a ver, ¿no? Y que nadie mira. Eh, me acordé mucho de ese caso mientras, mientras leía el libro, porque además no, no es algo fácil narrar desde el punto de vista de un abusador, ¿no? De, o de alguien que hace ese tipo de abusos. O sea, es una cosa compleja porque casi siempre buscamos que el, que el protagonista pues genere cierto vínculo y cierta empatía con, con el lector o la lectora para que lo acompañe a lo largo de una novela, ¿no? Pero, pero un personaje cuestionable y sobre todo... Eh, en una situación pues que está muy, muy hablada últimamente muy tratada que es el abuso hacia las mujeres pues entonces llevarnos de la mano con un personaje como ese no es algo sencillo no o sea, es, es algo muy complejo o, o tú cómo lo habías pensado así eh, bueno, perdón <laughs> sí, sí 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 no yo te te confieso que hubo momentos en que eh, per, Per perdona que voy a, a hacer una cosa. Te confieso que hubo momentos en que yo me. Eh, ¿Me ves todavía? Sí, claro. Uh -huh. eh, perdón. Estamos conociendo tu casa. Sí, estoy. En, en que un poco como que me asusté y me arrepentí del personaje, eh, porque es que ha pasado algo en mi casa y luego te voy a contar, pero. Ok. Perdón, eh, perdón. Eh. No, no te preocupes. Ya. Ahora sí, ya lo solucioné y luego te, te lo voy a contar. Okay. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, hubo un momento, hubo un momento en que yo me arrepentí, o no, no me arrepentí, o me como que dije ¿en qué lío me he metido? No, es, eh, sentía como que justamente, justamente lo que tú estás diciendo era me, me, lo sentía yo como escritor yo me puse en una me sentía que me estaba poniendo en una situación incómoda y hubo un momento en que incluso pensé en no continuar con el proyecto de hecho dejé la novela durante un buen tiempo porque justamente la cosa se volvió muy cercana cuando es, explotó el Me Too. Uh -huh. Yo había comenzado a escribir la novela antes y era como que sentía que los hechos mmm, de pronto se habían puesto, de, estaban demasiado en los periódicos, en todas partes. Eh, entonces eh, pronto me di cuenta que era un tema mucho más de, de, delicado y que quizás yo estaba metiéndome ahí en Honduras. Uh -huh. y, 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 lo, y, lo, y durante un tiempo lo dejé. Y luego dije, después de unos seis meses, dos cosas, pensé, dije, eh, si soy escritor, no puedo yo escaparme de ningún tema. Más bien tengo que encontrar una solución formal. Y enfrentarme, más bien tengo que enfrentarme, que más bien mi responsabilidad como escritor debería ser enfrentarme y no huir del problema, que fue la primera reacción que tuve. Y, la y ahí fue que, como decisión formal, digamos, lo que tuve, lo que decidí en ese momento para un poco amortiguar la cosa, porque estaba siendo narrada en primera persona. Y ahí, okay. fue, ahí fue que decidí pasarla a tercera persona para que quizás un poco así. Los hechos eh, se distanciaron un poco, justamente lo que no, 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 el lector se distanciara un poco de este narrador tan incómodo que podía ser Ray. Entonces ya deja de ser narrador y se convierte en un personaje, aunque toda la novela igual está focalizada a través de él. Eh, y, y bueno, yo, yo pensé que justamente si el, el, el lector tiene que tiene que darse cuenta que claro en la en, o sea en la, en la lectora el lector la, la literatura no es solamente el, el, el retrato de personajes moralmente irreprochables no lo interesante uh -huh. de la literatura es justamente la posibilidad de entrar en las, en la cabeza en los sentimientos de, estas, de esta gente que eh, que puede ser muy despreciable eh, para intentar ver por de dónde salen esos mecanismos, esas, esas formas de actuar, no necesariamente para justificar nada ni mucho uh -huh. menos, ¿no? Y esa era un poco la idea de que pensaba que más bien debía enfrentarme al problema eh, más, que, más que huir, pero reconozco que mi primera reacción fue decir mejor. Incluso hubo un momento en que dije, ¿y si lo mantengo al personaje, pero lo hago más, más, más amable? Ajá, más noble y bueno le elimino toda esta cuestión de sus deepfakes, de sus fantasías, pero no me salía el personaje, o sea, decía no, pues ya le quito, le quito su chiste por decirlo entre comillas, ¿no? Le quito su, su aquello que lo, lo, lo hace tan tan complejo y Ajá. tan, y tan despreciable a la vez Sí, exacto que, que le da dimensión, ¿no? Pero es que eh, si de pronto en la en la escritura en la que hay que arrojarse al fuego y, y meter las manos y a veces meterse entero, a veces eh, tener en cuenta que no precisamente tiene que seguir a una moral justo para explorar esos, esos otros lugares de donde, de donde brotan muchas, muchos comportamientos humanos, pero a veces es difícil abandonar ¿no? ese lugar de luz eh, para internarse en esas sombras, ¿no? Bueno, eh, eh, digamos, yo... A mí el personaje nació con, esa, con ese lado. En realidad el personaje nació una, estaba hablando con un médico, un terapeuta eh, madrileño, un am amigo que me estaba con él trabajaba en un psiquiátrico y le iba muy bien y una cosa que me interesó de lo que contaba que justamente él tenía unos métodos poco ortodoxos porque él no le gustaba eh, recetar pastillas para nada a sus pacientes que tenían trastornos mentales. Yo decía, guay, wow, me parecía increíble que, lo, porque en Estados Unidos, donde yo vivo, todo es pastillas, todo es la forma en que cualquier problema que tienes, pastillas, cualquier antidepresivo y, y, y la gente termina como zombie. Entonces, él me contó varias anécdotas de su trabajo psiquiátrico y de varios personajes. Entonces, yo primero pensé en esta idea de un doctor con eh, con digamos eh, métodos poco ortodoxos con sus pacientes uh -huh. y luego luego ya claro comencé a pensar esos métodos o, poco ortodoxos pues entonces, probablemente van a llevar a, a, cruz, a, a, a cruzar ciertos límites de la confianza entre paciente y, 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 cli y cliente o paciente y doctor digamos no Y eso y ahí fue que, es, que, que fue saliendo ese personaje Claro, porque además parece que el, que el delito o el crimen no solo está como en esta cuestión que, que mencionamos que hace el personaje principal de grabar a sus pacientes, sino que también está violentando el dispositivo, ¿no? Porque cuando estás, estás haciendo una, una, una experimentación como doctor, con voluntarios, pues hay cierto dispositivo que te separa de ellos, ¿no? Y, y hay como ciertas reglas y ciertos como caminos a seguir pero cuando los trastocas, a veces, ¿dónde está la rebeldía y dónde está más bien el crimen, no? Eh, es complicado. Sí, es complicado y eso es, digamos, al final, eh, eso es también lo interesante de, de la escritura que te, te, te hace llevar a, a esos caminos que, ¿no? Algún, algún amigo que me dice, Escritor que justamente hablamos de eso, yo, yo, yo siento que estoy por el buen camino cuando, cuando me, me estoy incomodando con lo que es, con lo que escribo, ¿no? Y entonces, a pesar de que yo tenía ese inicial rechazo o, o miedo a continuar con el tema, yo sabía que había algo ahí que me atraía y que, y que bueno, pues que no no tenía que, vol tenía que volver algún rato. Claro. Um, bueno, ahorita quisiera, Edmundo... Platicarte un poco de lo que yo pensé acerca del giro a la novela de la selva, ¿no? ¿Mm? Eh, igual es una cosa súper delirante y, 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 y ya estoy alucinando eh, <laughs> con la lectura, pero eh, yo pensaba, porque dices que, que, tus, que una de tus grandes influencias es La Vorágine, ¿no? De ¿Mm? José Eustacio Rivera, entonces esa es la novela de la selva. Eh, y yo pensaba que, porque te escuchaba decir que, que cómo era que podrías darle un giro a, a una novela de la selva, porque además es un es un género que, que se ha explorado bastante y que es complejo de escribir, ¿no? O sea, es, es, es complicado eh, hacerlo de pronto sin conocer la selva, por ejemplo. O hay que, que crear eh, personajes complejos. Pero lo que pensaba es. Eh la novela de la selva no, no me dejarás mentir sigue mucho esta, esta tradición de historias en las que el protagonista es un héroe que tiene un viaje hacia el interior de la selva que es una pues yo 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 lo vería como un símbolo del infierno como el infierno verde y en, y en ese viaje se, se encuentra a sí mismo y por lo regular con quien se junta es con su alma, ¿no? Que casi siempre está representada por la mujer que ama, ¿no? Entonces, tal cual aparece en La Vorágine y en otras novelas de la selva y en otros mitos, eh, yo pensaba, claro, o sea, eh, la, esta mujer que aman, los personajes principales, pues es como su alma que es raptada y ellos tienen que irla a encontrar y en ese camino, pues conocer eh, a sí, conocerse a sí mismos y encontrar, ¿no? Pero cuando después de leerte yo pensaba... Pero qué pasa cuando el alma no está raptada, sino extraída, ¿no? Y yo no, no, me, me causó una paranoia porque pensaba, es que sí, claro, el alma extraída no está en ningún lado. O sea, está disuelta, ¿no? O sea, como eh, forzada y, 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 y capturada para siempre. O sea, ya no es una cosa que podemos ir a encontrar, ¿no? Y, y, y de camino aprender, aprender algo, sino que ya no está. Entonces, eh, yo pensaba, es que para mí ese es el gran giro de, de, de la mirada de las plantas en cuanto a la novela de la selva, en que el alma ya está extraída, no está raptada, ya no está. Y entonces, si ya no hay alma, pues ya no hay héroe, y ya no hay antihéroe, y ya no hay villano, solo está como esta, estos personajes que que son muchísimo más ambiguos que, que, una, que una trama como esa, ¿no? No son héroes, no son villanos, son personajes muy cuestionables, este moralmente muy muy ambiguos, muy extraños, ¿no? Entonces, a mí la verdad lo que me causó fue como mucha paranoia, porque dije, claro, o sea, nosotros diariamente estamos diciendo sí, o sea, sí, extrae mi esencia, ¿no? Extrae mis datos personales, extrae las páginas que me gustan, los datos, la comida que como, este la, la música que me gusta, las películas que veo, ¿no? Todo eso habita uh, fuera, fuera de, la, de la privacidad, ¿no? Y decimos que sí, así con un, con, con un clic, ¿no? De sí, aceptar cookies, sí, utiliza mis datos, <laughs> sí, eh, no quiero ver el, el aviso de privacidad, ¿no? Entonces, la verdad, eh, para mí fue una cosa muy impactante <laughs> después de haber leído, pero no sé qué opines, está muy delirante. <laughs> no, bueno. Eh... O sea a mí, o sea, me, me, me encanta que hagas que la digamos la, lleves la novela más lejos de lo que yo la, o sea por lo menos en este momento ese, o sea, tendría que pensarlo pero me parece muy interesante muy sugerente porque sí es cierto que o sea lo que tú dices ahora que ahora que lo pienso claro incluso hay varias frases de, de la de la vorágine en la novela y estoy pensando en el protagonista Koba que tampoco, o sea, que son uno de estos personajes un poeta modernista eh, que termina como al final renunci renunciando en la, en, en, la, en la selva a su modernismo eh, porque pues la, el caos de la selva lo, lo lleva por otro lado, ¿no? Eh, pero, y a mí, digamos, una cosa que me, me, me servía como, digamos, esta novela era por el hecho de que ahí la selva aparece como un organismo vivo que no está creo ¿no? que termina no, no no es no es no es solamente el paisaje donde se desenvuelven los protagonistas sino es el es el es esta cosa eh, viva que termina como devorando a los personajes no y ahí pensé claro sí que dentro de todo eh, hay una cuestión como tú lo has visto todavía más clásica o tradicional en las búsquedas del, del personaje no de de, de, de Coba y que eso ya no está aquí no desde el principio eh, así que no o sea no O sea te, te doy toda la razón pero, pero no es algo, no es algo que yo lo haya pensado conscientemente como parte del proyecto de la de la novela digamos no pero sí me, de lo que tú dices me, me hace me está haciendo pensar mucho. Perfecto. Mira, a ver, eh, nos están mandando eh, preguntas y comentarios. Uh, Boris, Boris Grave nos dice: Hola, buenas noches, saludos a Edmundo. wow qué trama! ¿Puro ciberchamanismo o realismo <laughs> mágico 2.0? <laughs> este, Libros y Laberintos dice: Hola a todos, suena muy bien lo que Amaranta dijo sobre su lectura de la novela. Noa Quintana, buenas noches, libros y laberintos, qué interesante lo de la realidad virtual. Se nota que Edmundo le ha dado muchos giros. Eh, film Films, ya me dieron muchas ganas de leerlo. Este, Alfonso Sánchez Zúñiga, hola Edmundo, ¿cómo va tu novela de la niña narradora en pandemia? A decir, mira, un... es, mira, es una novela que se llama Allá afuera hay monstruos, eh, que la escribí después de la mirada de las plantas, pero salió antes que la mirada de las plantas. Solamente que ha salido en, en Ecuador, Chile, Bolivia, o sea, no, no ha salido, ha salido con otras editoriales y no, todavía creo que no ha llegado a, a México. Ok, estaremos pendientes. Dice: Suena muy interesantemente complicada la novela. Me atrae la mezcla entre realidad y realidad virtual. Interesantemente complicada. Suena, <laughs> <laughs> suena a una buena descripción de tu novela, Edmundo. Eh, bueno, pues empecemos con eh, nuestros comentarios de cierre. Ah, antes que nada, este, para acompañar la lectura. Hice una playlist de, de música que, que yo creo que podría ir bien mientras, mientras leen el libro. Entonces te la compartimos, Edmundo, y también se la compartimos a, a nuestra audiencia en la caja de comentarios a, ahorita que se, que se procese el video en YouTube para que la escuchen. Porque de pronto eh, maridar la, la lectura con música no, no es cualquier cosa, es algo complicado. ¿eh? Sí, sí, estuve, sí estuve pensándole, pensándole bastante cómo, cómo disfrutar, porque además pues no me dejarás mentir no bueno, tanto la escritura como la lectura si no llevan placer de por medio pues para qué no no qué y a mí me encanta estar escuchando y, y de pronto hay alguna frase que me la meto a la novela alguna frase que escucho y así la luego la la disfrazo de contrabando uh, ya contando los secretos más oscuros <risa> <risa> Bueno, pues eh, me gustaría también ya para ir cerrando eh, invitarlos a que a que lean la novela, claro que sí, a que nos nos cuenten cuáles son sus sus inquietudes y sus interpretaciones una vez que la hayan leído, eh, a que escuchen la música mientras la leen y, y se alucinen y se preocupen y se pongan paranoicos, así como nos pasó a nosotros. <risa> <risa> eh, y muchas felicidades, Edmundo, por, por, tu, por tu publicación. Esperamos que te haya sentido cómodo en este programa. Y pues, ¿quisieras decirle algo a nuestro público de lectores, a nuestro público de escritores? No, bueno, muchísimas gracias, Amaranta, porque bueno, la verdad no ha sido una entrevista, ha sido una conversación. Así que me ha encantado que, eh, y que me, me alegra que la, la novela te haya llegado y que, bueno, pues que... Aquí estamos todos metidos en este, en este barco que estás asobrando a ver cómo nos va. <laughs> Nada en cuanto a los, um, a los que nos escuchan o nos, nos, nos ven, pues eh, eh, creo que, ¿no? la, creo que lo, la Amaranta aquí ha tocado los los temas centrales de la de la novela la idea era justamente que no hay ciertas cosas que aparecen aquí muy lejanas pero en realidad no no lo son no lo son tanto no estamos en un momento eh, complicado eh, en la que creo que debemos uh, tratar de cambiar ese modelo extractivista del que del que del que, que hemos mencionado pero bueno pues la la, la novela aquí eh, no más que nada es quiere hacerse preguntas quiere plantear un, un debate y, un, y una reflexión sobre un tema que creo que nos, nos compete a todos no pero eh, yo les los invito a, a leer la novela y pues eh, ojalá pronto esté por allá eh, creo que voy por allá voy a Guadalajara voy a Oaxaca y espero que a la Ciudad de México también pronto perfecto acá te esperamos y bueno, a mí, a mí me gustaría comentar para cerrar. Eh, mientras se leía, me preguntaba si, si la novela. Eh... Ah, bueno, por cierto, no hicimos spoilers. ¿eh? Hay muchas cosas que, que, no, que no se dijeron aquí, que están muy interesantes y que tienen que leer la novela. ¿eh? No crean que, que con habernos escuchado en esta ocasión ya, ya, ya no necesitan leerla. La novela es increíble, es excelente. Y. Te decía, mientras te leía, me preguntaba si, si la novela era una novela militante, ¿no? Porque, bueno, la, muchas del género de la novela de la selva sí eran abiertamente militantes, ¿no? Y, y también, pues, el tema ecologista es, es, un, es un tema urgente. Y, y pensaba, me preguntaba si era una novela militante esta de la mirada de las plantas. Y abiertamente no, ¿no? Pero yo creo que sí justo su militancia va en dos cuestiones. Una en que no lo que da no es esperanza, sino que revela una verdad. Y la otra es que eh, porque otra cosa que me preguntaba era, bueno, si Edmundo vive en Estados Unidos, este ya supongo que ya tienes un rato allá, ¿no? ¿Por qué continuar escribiendo una novela de la selva, ¿no? O sea, si si decía ¿Cómo ¿Por qué? Pero también pienso en el, en, en el punto número dos de la militancia: es que también la militancia es la forma de vida espiritual de Latinoamérica. O sea, es, es difícil escribir eh, sin un poco militar, ¿no? Aunque, sea, aunque no sea la intención o aunque esté como o um, que haya aparecido sin que, sin que se haya planeado no entonces pues pensé pues claro es mundo anda allá por Estados Unidos pero no deja de ser latino así como nosotros todo todo el tiempo eh, pensando en estas cuestiones sobre todo a pues a toda latinoamérica nos han fallado las instituciones el estado las religiones no entonces pues qué queda es esa forma de vida espiritual militante no pero no sé no sé qué opines tú. Bueno, yo, o sea, yo te agradezco por tus palabras. Yo creo que la, para mí la, claro, la, la escritura es la militancia y, y hay que seguir las ciertas pulsiones muy, eh, muy escondidas y, y, y en ese sentido, pues a mí yo, yo escribo de los temas que me ocupan o me preocupan, eh, justamente, y el desafío ahí cuando encuentro un tema que me interese es ver cómo cómo evitar lo que tú dices de, 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 de convertir esto en una cosa, en un eslogan, ¿no? ¿no? No es esa no. tampoco la, la idea de la literatura, aunque yo tengo mi, mi corazoncito y mis ideas, digamos, eh, muy claras en cuanto a qué es lo que se debería hacer. Eh, el, lo que menos quisiera es meterlas eso como, ¿no? como una especie de creo que eso terminaría simplificando a la a la novela o a los a los personajes eh, y sí el te, para para que veas cómo me interesa el tema las estoy ahora mismo escribiendo otra novela y espero va a ser la última para mi novela de, ambientada en la selva okay. y esta vez está más directamente relacionada con el con el AM, con la crisis con la, con el cambio climático eh, y justamente el desafío es no, no repetirme eh, y, y ver y, y tampoco y ya digo pues oye, si voy a escribir otra novela de la selva es porque el tema me interesa pero también porque tengo otras cosas que decir sobre el tema Así que esa va a ser mi novela más de cambio climático y esta va a ser mi novela de extractivismo Ok perfecto la esperaremos con muchas ansias acá bueno muchísimas gracias amaranta Gracias a ti. Eh, muchas gracias también a, a Almadía, que, que fueron muy amables con nosotros, muy lindos. Muchas gracias por, por esta aproximación. Eh, gracias a nuestro público el día de hoy, que, que nos visita en esta primera emisión del programa. Estamos muy contentos, muy, muy emocionados por lo que viene. Y muchísimas gracias a ti, Edmundo. Fue eh, una plática encantadora. Me, me divertí mucho. Eh, la pasé muy bien y espero que tú te hayas sentido también muy cómodo. Pues sí, ha estado muy divertido, Amaranta, y a ver, ojalá que lo, lo repitamos eh, en una futura ocasión. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Edmundo Paz Soldán nació en Bolivia en 1967. Es escritor, profesor de literatura latinoamericana y director de la Facultad de Estudios Románicos en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Es autor de 12 novelas, entre ellas Río Fugitivo, Norte, Los Días de la Peste y Allá Fuera hay Monstruos. Es autor de 6 libros de cuentos, entre ellos Las Máscaras de la Nada, Las Visiones y La Vía del Futuro. Ha escrito los libros de ensayo Alcides Arguedas y la Narrativa de la Nación Enferma y Segundas Oportunidades. Almadía publicó Tiburón, una antología de sus cuentos. Sus obras han sido traducidas a 12 idiomas y ha recibido galardones como el Premio Juan Rulfo de Cuento por Dochera y el Premio Nacional de Novela de Bolivia por El Delirio de Turing. El día de hoy lo tenemos presentando su nuevo libro, La Mirada de las Plantas, editado por Almadía.